Hola a todos. Bien, hoy toca el imbuido en afilado para build de destreza. Voy a probar unas cuantas armas más porque la verdad es que es más complicado, creo, encontrar armas que no haya que subir la fuerza y que escalen con destreza. Las hay, ¿no? Pero voy a hacer un par de concesiones. Lo que pasa es que no voy a subir la fuerza, sino que simplemente me equiparé el anillo de caballero, que sube 5 puntos y las podré equipar sin problema. Bien. Las tres primeras que voy a probar son la espada larga afilada. La daga de Gru, que esa también la podría equipar cualquier personaje. Veis que pide 8 de destreza. Es curioso porque escala una S en destreza. Sin embargo, pide menos destreza que fuerza. Algo extraño. ¿Veis? Este, sin embargo, es más lógico. Pide menos fuerza que destreza y da mejor bonificación. En fin, en From sabrán por qué hacen este tipo de cosas. Lo mismo que ayer. Seguramente hasta el nivel 30 no estará el soft cap. A partir de ahí ya empezará a flojear un poco la cosa. A partir del nivel 40 ya empezará a ser. Bueno, habrá que pensárselo un poco más para gastar niveles en eso. Y luego veremos cómo sigue subiendo la cosa. Ah, una cosa que me comentó un suscriptor, cierto, y se me pasó por alto, pero la verdad es que yo también di por hecho que, por ejemplo, las armas pesadas, casi todo el mundo, sobre todo cuando son espadones y grandes martinos, las lleva a dos manos. ¿Qué pasa? Que el escalado a partir de 66 a dos manos no se ve. Sin embargo, a una mano sí. Pero bueno, que lo que digo. No creo que vaya por ahí nadie con el martillo de Ledo o el espadón de caballero de humo a una mano, digo yo. Bla, 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 bla. Vamos a ver. Solo destreza. Supongo que cuando alcance el nivel de destreza suficiente para el sable del seguidor, la cosa cambiará, pero joder, la daga como sube. Mira, pues aún así está el sable del seguidor por debajo de la espada larga. Curioso. Bueno, supongo que a medida que vaya subiendo, pues la cosa irá mejorando, ¿no? Le cuesta cogerlo, ¿eh? El sable es que lo nerfearon, si no estoy equivocado. Tanto así como el arma. Como, quiero decir, al daño base del sable. Como el Weapon Art. Le cuesta pillarlo. Estoy empezando a dudar de que lo pille, ¿eh? Pero seriamente de más. Vale, vamos a ver. Joder, cómo escala la espada ancha, tío. Sigue estando 20 puntos por encima. Vaya. Bueno, esto sigue subiendo, sigue subiendo. De dos en dos, tal. La daga hace rato que ha dejado de funcionar bien, pero el resto sigue subiendo, sigue subiendo. ¿No veis? Ahora el sable sigue subido y la espada se ha quedado un poco estancada. Esto no para de subir.
No me digas que hasta nivel 99 van a seguir subiendo. Pues... A ver, han dejado de subir, ¿ah? ¿Eh? 97. Aunque el sable antes. Pues sí, el sable no ha conseguido pillar a la espada larga. Curioso, ¿eh? Yo esperaba que en algún momento sí lo alcanzara. Pero no, no ha sido así. No ha sido así. Increíble. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está el estoque este? La sed de sangre. Porque solo me hace falta subir un punto en fuerza. Una katana. Y bueno, voy a pillar también la... Lo diré. Esto lo de... ¡Ah! Es que no tengo ningún gran garrote aquí, pero... Creo que se lo puedo remediar. Vamos a... Yo debería tener uno, creo. Ah, pues mira, fantástico. Vais a decir, ¿qué hace este loco? Pues ahora lo veréis. ¿No me quedan jefas afiladas aquí, en serio? Bueno, pues para que lo veáis, resulta que esto escala una A en afilado, tío. Un garrote, señores. Un garrote. Bueno, pues una pena que no tenga yo ninguna gema más afilada, pero así es. Su lugar. No, creo que no tengo nada más en afilado. No. Os habría jurado que tenía algo más. Bueno, pues es igual. En lugar de esto. A ver, la espada larga como referencia. Y esto. Vamos a ver, esto solamente subiendo un punto de fuerza. Esto no hace falta subir fuerza. Haremos esa pequeña concesión. Y el resto a destreza. La espada ancha de momento es lo que más pega. Es curioso. Supongo que el otro acabará por alcanzarlo. Vamos. Debería. No lo puedo creer. Sí, por un momento he dudado de si esto estaba subido al máximo. Pero sí. Vale. A nivel 30 de destreza, la espada larga es lo que más sigue pegando.
Vamos a ver 40. Sigue siendo la espada larga. Y parece ser que va a pasar igual que antes, que no lo van a alcanzar, creo. Tiene toda la pinta de que no. Qué sorpresa, tío. Efectivamente, la espada larga es lo que más sigue pegando. Muy bien, oye, muy bien, oye. Muy bien. Vale. Pues oye, ahora voy a probar otra. Que me la recomendó un suscriptor. A ver, ¿dónde estás? Bueno, voy a probar dos. Una katana y un espadón. ¿Dónde está? La hoja del caos. Este, ya digo, me subiré un punto la fuerza. Dejaré la espada ancha. La espada larga, que me parece estupenda, oye. Y un espadón que escala con una S. Vamos a ver. Vale, había dicho que no me voy a equipar. No voy a subir la fuerza más, sino que me voy a poner esto, ¿vale? El anillo de caballero. Con lo cual, ahora mismo cumplo los requisitos con todas, ¿vale? Vamos a ver. O sea, tenemos dos S, la de la katana y la del espadón, versus la A de la espada larga. No puede ser. ¿Qué pasa aquí, tío? Está al máximo. ¿Y esto también? No me marcan las cifras correctas, no sé por qué. Por el anillo de caballero. Aquí sí. Aquí no. Pues creo que sí que voy a tener que subir la fuerza. A ver. Efectivamente. Increíble. Bueno, pues nada, no pasa nada tampoco. En ese caso, me desequiparé el anillo de caballero. Un poco absurdo el tema este, ¿no? Bueno, aquí evidentemente pega más el espadón, con una diferencia de casi 100 puntos. Pero la katana sorprendentemente se sigue quedando por debajo, a pesar de tener una S. Vamos a ver. Y creo que tampoco la va a coger. Escala muy bien la espada larga, la verdad. Y el espadón de Astora escala jodidamente bien. No cabe duda.
El espadón de Astora sigue subiendo 4 puntos después de nivel 60. Bueno, aquí 3. Aquí 3. 4. 3. 3. 3. ¡Wow! Ahora se han igualado la katana y la espada larga. Ahora. Ah, pero espera, que ha vuelto a tomar la delantera la espada larga. ¡Wow! Joder, el espadón de Astora como sigue subiendo, ¿eh? Estoy sorprendido. Ha habido aquí un momento en el cual... A ver. Vale, aquí están otra vez igualados la katana y la espada larga, la hoja del caos. Vale, aquí ha subido un punto más. Aquí dos. Uno. Dos. Curioso, ha vuelto a remontar la katana. Bueno, finalmente sí, la katana ha pasado a la espada larga, pero ya veis, casi al final. La espada larga sigue siendo una buena opción para cualquier clase, creo yo, ¿eh? Quiero decir, como arma de apoyo, yo no la veo nada mal. En el juego, en PvP será otra cosa, ¿no? Pero en el juego yo la veo un arma cojonuda, vaya. Poco peso, pocos requisitos. Muy adaptable a prácticamente cualquier buy, por lo que veo. Vaya. Y el espadón de Astora, pues, he de reconocer que no está nada mal. Y escala, vamos. A ver, ¿cuándo deja de escalar esto bien? Aquí sigue subiendo 4 puntos. 3. 4. 3. 3. Bueno, a nivel 68 ya pierde un poco de fuelle. Pero tampoco mucho, ¿eh? Vamos a ver, a tope. Vale, a dos manos, a ver qué dice los stats. Vaya. Dios, qué estocada tiene esto. Más que alguna lanza, ¿eh? Parry. Pues bueno, la espada larga sigue dando sorpresas. Veremos cuando lleguemos a los imbuidos en los cuales tiene una S. Como por ejemplo aquí. ¿Cuál era el otro? El bendito. Pero vaya. Es curioso que el escalado de afilados suba más. Evidentemente el pesado hace más daño base. Pero el afilado escala mejor. Y bueno, una de las cosas por las cuales a mí me gustan más las builds de destreza que las de fuerza es... Por ejemplo, a ver esto. ¿Qué pesa? 3 kilos. Esto pesa 8 kilos. Bueno, pero no está mal para ser un espadón. Esto pesaría 6. Es decir... En general, las armas de destreza están muy premiadas con el spam y su peso ligero. Bueno, esto pesa 2 kilos, tío. El sable del seguidor está por aquí, ¿no?
4 kilos. Esto pesa 5,5, es una espada curva. Escala muy bien con destreza, ya lo habéis visto en la guía. En fin, a lo que voy es eso. Que compensa mucho este tipo de builds por el poco peso que tienen las armas. Y dado que aquí las armaduras son un poco trapo, la única ventaja que tienen las armas pesadas es el hiper armor. Pero bueno, eso seguramente alguien que se especialice con espadones y tal. Pero me debe decir que esta arma... Me ha sorprendido gratamente, la verdad. Esto tiene un rango descomunal. Bueno, pues ya veis, el imbuido afilado sube algo más que el pesado. Pero claro, no siempre, ¿vale la pena invertir tantos puntos a partir de nivel 40? No sé. Yo francamente si hago una guía y tal, pues sí que invierto más en destreza, pero de cara al PvP y tal, pues lo más probable es que sí que valga la pena dejarlo en 40 o algo así. Y lo otro, invertirlo en resistencia, vigor, vitalidad, bla, 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 bla. Alguna ranura de aprendizaje. En fin, eso ya manías de cada uno, ¿eh? Y depende también del arma, por supuesto. Ahí tenéis la espada larga. Bueno, pues espero que os haya resultado útil. Y luego más.